Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Seguro que muchos pensáis que las banderas piratas eran negras, con una calavera y unas tibias cruzadas, ¿verdad? Pues no, no siempre fue así. Hay mucha historia sobre este tema. Si quieres saber más, acompáñanos. Los piratas y en general todos los criminales, antes de atacar violentamente, el primer paso que daban era el de intimidar a su presa. Es por este motivo que a principios del siglo XVIII, cuando un grupo de hombres plantaban cara a todo un gobierno y se hacían a la mar, solían escoger grandes barcos, y eso que seguro que les era más útil en los pequeñitos, por su rapidez. Pero bueno, ellos preferían tener un espacio para cubrir sus cubiertas con decenas de cañones para acojonar al oponente. Además, estos piratas izaban sus banderas que hoy en día reconocemos con facilidad. Todo ello se hacía para ganar la guerra psicológica a sus rivales. Si un navío se rendía sin luchar, ¿por qué tener que gastar pólvora y balas? Hoy en día, por culpa de la literatura, el cine y el imaginario en general, pues eso, nos imaginamos las banderas piratas negras, con calaveras y tibias cruzadas, pero en realidad, en su origen, no eran así. A finales del siglo XVII, los piratas franceses empezaron a utilizar banderas rojas sin ningún tipo de símbolo, cuyo único significado era que se lucharía sin cuartel. En ocasiones, además de combinarse con las de color negro, incluían el dibujo de un jabalí o de una calavera, dando a entender que su presa tenía un tiempo prudencial para rendirse antes de ser atacado sin ningún tipo de tregua. Sin embargo, aunque estos sencillos símbolos se usaron ya desde el siglo XVI, el auge de las grandes banderas negras correspondió a los últimos años de la piratería, a finales del siglo XVII y sobre todo, inicios del siglo XVIII, coincidiendo en la época de personajes como Calico Jack, Bartholomew Roberts o Barba Negra. Las banderas piratas en general fueron conocidas popularmente con el nombre de Jolly Roger, un término utilizado por primera vez en 1724 en el libro Historia General de los robos y asesinatos de los más famosos piratas. Este libro fue escrito por el capitán Johnson, posiblemente el seudónimo del escritor Daniel Defoe. El origen de este nombre para nombrar a las banderas es hoy todavía desconocido, ya que algunos afirman que procede de la expresión francesa Jolly Rouge, en referencia al color rojo original, mientras otros creen que procede del apelativo del diablo, Old Roger. En los primeros 20 años del siglo XVIII, en los que los piratas lucharon contra todos los navíos que enarbolaran la bandera de cualquier país, las clásicas banderas rojas y negras ganaron elementos y detalles, convirtiéndose en los escudos de armas de todo aquel que carecía de rey. Para dar lugar al símbolo universal de la piratería, los piratas nutrieron de todo tipo de objetos a las banderas. Así, además de los cráneos, se añadieron tibias, sables, pistolas, relojes de arena, arpones, figuras humanas, esqueletos completos y así un largo etcétera. La bandera del barco se convirtió para los capitanes en un lienzo para dibujar su marca, su logotipo. Seguramente las más comunes, sobre todo por reconocibles, son las clásicas con calaveras y tibias en aspa debajo, como las de Henry Avery o Calico Jack. La primera de ellas, la de Henry Avery, sobre campo negro o rojo, tenía una calavera de perfil con pañuelo y pendiente por encima de dos tibias cruzadas. Mientras que la de Calico, mientras que la de Calico era una calavera de frente con dos sables cruzados bajo ella. Ambos casos fueron de los que más contribuyeron a la popularización del símbolo que hoy en día representa a los piratas. Con una base muy parecida encontramos a la de Stede Bonnet, un noble terrateniente convertido en pirata que navegó junto a Barba Negra y que para su bandera escogió un diseño más particular. Sobre un campo negro aparece una calavera en el centro, con un hueso flotando bajo ella, y está custodiada por una daga a la izquierda y un corazón a la derecha. El compañero de fatigas de Bonnet, Barba Negra, se decantó por un diseño más acorde con todo el espectáculo con el que se había hecho
rodear para intimidar a sus presas. Sobre negro aparece un esqueleto con cuernos, en cuya mano derecha sostiene un reloj de arena, mientras que con la mano izquierda arponea un corazón sangrante de color rojo. Puede que uno de los piratas más creativos fuera Christopher Moody. Este pirata, que es recordado sobre todo por su espectacular bandera, en su navío izaba una Jolly Roger roja, que lucía un brazo blanco armado con una daga en el centro, una calavera dorada sobre dos tibias cruzadas también doradas a la derecha y un reloj dorado con alas negras a la izquierda para simbolizar que el tiempo que les quedaba a sus víctimas era más bien corto. El tío era un cachondo. Y finalmente, uno de los piratas que más original, creativo y personal fue al momento de diseñar su bandera fue Bartholomew Roberts. En ella aparecía la figura de un pirata armado, considerado en diversas ocasiones como su propia silueta, con los pies apoyándose sobre dos calaveras bajo las cuales se podía leer las siglas ABH y AMH respectivamente, que hacían referencia a las siguientes frases: a Barbadians Hit y a Martinicans Hit, simbolizando las calaveras de los gobernadores de Barbados y Martinica, a las que Rogers profesaba un auténtico odio. Estos son solo unos pocos ejemplos de las banderas de los piratas más conocidos o cuyos diseños eran más particulares. Sin embargo, había tantas banderas como barcos y capitanes navegaban por los siete mares. Además, varios de ellos tenían diversas versiones de sus Jolly Rogers, de la misma manera que en ocasiones enarbolaban banderas de algunos países, tanto para pasar desapercibidos como para engañar a sus confiadas víctimas. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Si es la primera vez que apareces por Historias de la Historia y te ha gustado el contenido, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita, así recibirás notificación con cada vídeo. Y si te ha gustado este vídeo en concreto, dale al me gusta y compártelo en tus redes sociales. Además, me podéis seguir tanto en Twitter, Facebook o Instagram. En la descripción tenéis más información. Ah, y espero tus comentarios sobre esta historia. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocíais estas historias sobre las banderas piratas? Para acabar, os recomiendo seguir los otros canales que dirijo, tanto el canal, el nuevo canal de marketing, donde también cuento historias interesantes, y Sipromos TV, que ya hemos llegado a 1000 suscriptores, como el de Ciencia, Ciencias de la Ciencia. Allí somos más de 60.000 locos por la ciencia. En todos ellos, cada semana cuelgo nuevos vídeos. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.